En 1977, el productor y director George Lucas creó la trilogía de la Guerra de las Galaxias y cambió nuestra manera de ver el cine. Ahora, 20 años después, gracias a la nueva tecnología digital, Lucas y sus equipos creativos en Lucasfilm, THX, Skywalker Sound e Industrial Light and Magic han restaurado, mejorado y añadido escenas a este clásico del cine para crear la edición especial de la trilogía de la Guerra de las Galaxias. Para la segunda parte de la trilogía, El Imperio Contraataca, George Lucas ha supervisado la inclusión de nuevas escenas y la revisión de secuencias clave y exteriores. Una vez empezada la restauración de la primera parte, la experiencia fue tan satisfactoria que me dije: bien, George, tenemos que acabar las otras dos partes. I'm not afraid. You will be. Uno de los problemas era Wampa, el monstruo del hielo. El monstruo creado en un principio no convencía, así que tuve que desechar a ese monstruo y encargué a Phil Tippett que creara una pequeña marioneta cuya cabeza pudiéramos usar para dos tomas. Y lo hicimos en el último momento. Pero el resto de la secuencia consistía en merodear cerca de él, de manera que se pudiera oír, pero no ver. Y hay una manera concreta de conseguir eso. Puedes hacer que no se vea al monstruo, lo que algunos piensan que es incluso más artístico. Pero en este caso en particular, prefería que se viera. Consideré que añadiría más tensión a la escena y la haría más interesante. Al final, lo conseguimos. Pude volver atrás y crear una versión mejorada del monstruo, rodar la escena y todos los planos largos, y añadirlos a la secuencia, lo que confiere a la escena del hielo más sentido que antes. Nadie había hecho superposiciones sobre superficies blancas. Habitualmente se hacían sobre superficies oscuras. Utilizamos tecnología óptica para hacer toda la composición. Y la prueba de que algo ha sido montado así es un borde negro alrededor. Cuando una secuencia tiene lugar en el espacio exterior con las estrellas de fondo, es fácil conseguir que ese borde no se vea. Pero cuando la escena es con la nieve de fondo, a plena luz del día, el menor rastro de ese borde negro queda a la vista. Y por eso, la primera vez que nos enfrentamos a esta batalla en la nieve, hace 17 años, nos costó tanto minimizar ese borde negro. Uno de los métodos fue no grabar todos los elementos con toda su opacidad. Como consecuencia, cuando ves la batalla en la nieve en la película, notas que hay parte del paisaje que se ve a través de la cabina. Fue una constante renuncia en favor de la transparencia de la cabina. ¿Hasta qué punto ese borde negro era más censurable que la transparencia? Tuvimos la oportunidad de rehacer esas tomas por ordenador para eliminar la transparencia sin necesidad de bordes negros. Otro problema fue Cloud City. Cloud City fue algo muy complicado de diseñar y recrear originalmente como una ciudad flotante en las nubes. El trabajo de superposición no era muy bueno, y cuando montaron el escenario, era muy reducido, muy pequeño, no se parecía a nada. Era un escenario claustrofóbico, y eso siempre me dejó insatisfecho. Quería que fuera más abierto, visualizar más ciudad, de manera que hemos añadido más tomas del acercamiento a la ciudad, lo mismo que con Mos Eisley en la Guerra de las Galaxias. Muchas más tomas al llegar a la ciudad. Se ven más speeders y todo tipo de cosas. Al mismo tiempo, cuando aterrizan y empiezan a caminar por la ciudad, ahora lo hacen de verdad. Ya hay grandes ventanales desde donde se contempla más ciudad. La hacen más abierta y mucho más grande. Ser capaz de retroceder con la cámara y ver galerías y la ciudad a lo lejos con todas esas cosas, en aquel entonces fue imposible y ahora podemos hacerlo. Tenemos escenas en movimiento y muchos efectos que eran imposibles hasta hace muy pocos años. A few years ago. My ally is the Force, and a powerful ally it is. Ahora siéntese y prepárese para vivir la experiencia de la versión definitiva de George Lucas de El Imperio Contraataca, la segunda parte de la edición especial de la trilogía de la Guerra de las Galaxias.